Así es, hemos hecho la, la apertura del sobre número 2, donde se ve la propuesta económica de la, de la única empresa que quedó precalificada. Y bueno, ahora el proceso tiene una tercera etapa, que es el, el, la revisión por parte del Tribunal de Cuentas del, del expediente, todo lo que se ha actuado hasta el momento. Y eh, si ya vuelve sin con la no objeción, ya se puede avanzar en la adjudicación y, y bueno, después vendrá el, el inicio de obra tan, tan ansiado. Por, por todos los vecinos que estuvieron presentes y participando acá en el acto de apertura. La obra tiene 60 días de, de ejecución, obviamente, a partir del momento de que se dé el inicio de obra eh, en el sector de, de, de obras públicas. Eh, donde después el contratista va a, a solicitar el inicio, bueno, ahí inicia todo el proceso de, 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 de ejecución de la obra, las certificaciones eh, eh, periódicas y el control del avance que van haciendo eh, los ingenieros de, de nuestra municipalidad sobre, sobre la obra. Muy feliz todo el barrio. Este, esto es una muestra de, del compromiso de nuestra Intendenta. Han pasado muchos intendentes durante treinta y pico de años y nadie hizo esto que está haciendo en este momento nuestra Intendenta, que ha prometido y está cumpliendo. Esta es la forma de que se tiene que hacer ni el gobierno de la provincia, ni ningún municipio. Los intendentes que fueron a, a, únicamente al barrio fueron a pasear porque nadie hizo nada. Y es la única intendenta que se preocupó por nosotros. Gracias a Dios y a la Virgen tenemos esta posibilidad de que hoy se llama licitación para que se haga nuestra obra, un sueño eterno que tenemos nosotros los vecinos. Hoy el mundo está emocionado, ha revolucionado el barrio, esta novedad que se va a hacer la obra tan requerida, porque ya vivimos de pozos ciegos. Durante el año tenemos cinco o seis veces que hay que desagotar los pozos y no vivir como tiene que ser. Hay gente que tiene hasta tres, cuatro pozos en el fondo de la casa, que los niños no pueden, no pueden jugar en el fondo de su casa porque, porque el olor que tiene, lo que despide, todo eso, es muy eh, nociabundo. Entonces, hoy tenemos la felicidad del mundo de tener a nuestra intendente que nos está respondiendo a nuestra necesidad. Entonces, el, el barrio nuestra señor Carmo, muy agradecido y no solamente vemos la obra que están haciendo ahora, estamos viendo las obras que están haciendo en otros barrio, creo que debe ser la única intendente de, de todo lo que pasaron que se está preocupando por nuestro barrio y por toda la, la comunidad de Salta. Así que muy agradecido y eh, ya el barrio, la barrio, estoy con los brazos abiertos cuando ella quiera ir para realmente darle el agradecimiento que ella merece. Después de tantos años, bueno, nos miró al barrio y ahí estamos agradecida totalmente y bueno, más de 650 familias vamos a poder tener ahora el servicio de las cloacas. Imagínense años esperando y que ahora este, nos llega esta gran obra, y, un beneficio total para todos los vecinos y con esta obra vamos a poder, como decía... Acá el señor Roque, vivir dignamente era nuestro anhelo, era una obra tan importante para nosotros. Así que bueno, agradecidas y bueno, llevarle la buena noticia a los vecinos.